amigos televidentes, estamos nuevamente muy contentos de que nos acompañen aquí en su programa Salud Total. Estamos aquí con nuestro invitado especial, Nice Collins. Nice, bienvenido. Bueno, gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Nice, antes de proceder, quisiéramos que un poco nos cuentes eh, qué es lo que realmente tú haces en el aspecto, en el área de la salud, a qué te dedicas. Bueno, soy un médico misionero ayudando a la gente con uh, las enfermedades graves. Uh -huh. Entonces, por eso empecé una compañía, se llama Nice Life Consultants y nosotros uh, hacemos seminarios para diferentes compañías, diferentes iglesias, cualquier grupo de gente para enseñar cómo puede prevenir las enfermedades como diabetes, presión alta, cáncer, artritis, cualquier cosa, prevenir. Prevenir, cómo controlar, cómo eliminar estos problemas. Nice. ¿Y de dónde eres? ¿Cuál es tu origen? Bueno, soy de Brooklyn, New York. Y, y mis papás son de diferentes partes. Mi, mi, mi papá es italiano, mi mamá de Trinidad y Tobago. Y por eso. Y, no, 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 no sé qué puede escuchar, mi español no está perfecto. Sí, entonces no tienes origen latina. No, ojalá, algún día <laughs> voy a ser latino, pero yeah. ahora mismo no. Okay. Entonces, uh, perdóname. No, 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 pero tu español está, es muy bueno. ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Ah, bueno, uh, yo tenía una cliente que estaba en Colombia, en Medellín, entonces cuando yo fui por allí para ayudarle y, y por allí aprendí un poco de español. Qué bien. Pero creo que voy a regresar a cualquier uh, país latino para mejorar y, 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 y mi español. Para perfeccionarlo. Sí, pero ¿cómo parece? Está bien, muy bien. Realmente ah, te bueno, felicitamos, bueno. está muy bueno. Bueno, gracias a Dios. <laughs> sí. Entonces nos decías que tenías una compañía, la cual tú estableciste, por la cual provees eh, seminarios. ¿Y qué más haces por medio de tu ministerio o tu compañía? bueno, es un, un ministerio también uh -huh. uh, en asociación con uh, servicio educativo hogar y la salud, uh -huh. promoviendo la, la literatura uh -huh. y, y cómo la gente puede y vivir uh, más saludable. Y, yeah. y también hacemos clases de cocinar para enseñar a la gente porque es una cosa para decir, bueno, usted no puede comer eso. esto está malo, malo, esto. pero, ¿Cómo? cómo qué, qué, ¿Qué podemos comer también? Y claro. ¿cómo preparar? Entonces, uh, uh, hacemos eso también uh, consultores personal uh -huh. uh, en, en, en los hogares. Consultas personales. Sí, sí, uh -huh. exacto. ¡Qué bien! Uh -huh. Bueno, eh, yo sé que nuestros amigos están quizás ansiosos de saber cuál es nuestro tema de hoy. Y como tú decías, Nice, hay muchas enfermedades. Como el cáncer, como la diabetes, hay muchos problemas que la gente tiene. Pero hay un problema bastante común, el cual está afectando a muchas personas hoy en día, y es el colesterol, ¿verdad? El colesterol es realmente algo que está afectando a muchísimas personas. Sí. Y el tema realmente de hoy quiere, eh, tiene que ver con el hecho de que el colesterol ya no tiene que ser un problema, puede mm. dejar de ser un problema. Claro, claro. Colesterol es fácil si sigue bien con la dieta, uh, 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 con, con ejercicio, cambiando uh, estilo de tu vida, el estrés también eso es fácil. por ejemplo, estaba trabajando con uh, un cliente. él tiene colesterol sobre de 400. Wow. sabes que es normal. Menos de 400. Claro, obviamente. pero uh, el, el nivel normal es bajo 150 wow. o 160. Entonces estaba altísimo. Sí, muy, muy alto. Yeah. Entonces él empezar, uh, empezó uh -huh. uh, haciendo, uh, uh, viviendo mejor y con, con este uh, programa. Y sabes que en mes, en como seis semanas, el colesterol baja, baja, baja hasta 167. O sea, casi ya normal. Sí, y ahora increíble. él no tiene que utilizar pastillas, medicinas o cualquier droga. Los médicos están asombrados. ¿Y qué, qué, qué hizo? Y, 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 y puedes muéstranos qué plan e, e, está haciendo. In increíble, realmente. Sí, sí. Entonces, por medio de este ejemplo, Sí, es verdad que el colesterol ya no tiene que ser un problema. Puede no. dejar de ser un problema de la salud. Sí. Ahora tenemos que discutir cómo es que esto puede ser posible. ¿Cuál es el plan o el, pro el programa al uh, cual tú provees o recomiendas para que esto deje de ser un problema? Bueno, primero, colesterol es necesario. Ya, sí, sí eso sí, se sí, sabe, sí, claro. sí, Siempre cuando la gente di, uh, dice, oh, colesterol, la, la, la otra gente piensa, oh, malo, malo. No, colesterol es bien. Es bueno, es, es necesario. Es, es, es bueno, es necesario. Está bien para producir hormonas uh, sexuales. Está bien para construir huesos fuertes. Y también para ayudar el cuerpo en, en, en momentos de estrés. Uh -huh. y, y para reparar las uh, arterias. y No, colesterol está bien. Y también tu, tu cuerpo uh, lo hace. ¿Sabía eso? Creo que sabía que el cuerpo produce colesterol. Bueno, sabes que, ¿qué órgano? Entonces, ese órgano está bien porque produce uh, colesterol. Ese órgano es tu hígado. Ya. Yeah. Entonces, tu hígado produce como todo que necesitan de, de, de colesterol. Uh -huh. Entonces, la problema, o el problema es. Cuando nosotros comer los productos que tienen colesterol. ¿Qué tipo de productos tienen colesterol, por ejemplo? Bueno, los únicos productos que tienen colesterol son los productos de animales. Mm, ¿En serio? Sí. El huevo, ¿verdad? Tiene colesterol. Huevo, pollo, cerdo y hamburguesa. Todo tiene colesterol. Los productos de las plantas no tienen colesterol. Como aguacate, coco no tiene. Y, 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 y cosas así. Uh, ningún tiene colesterol. Pero los productos de animales tienen. Entonces, la primera cosa que, 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 que cuando estoy con, consultando uh -huh. la gente es primero el estrés. Si hay estrés en tu vida. Pero tres de cosas que no es necesario. Yo, yo, yo tenía un cliente. Él vive en una casa tan grande, como siete cuartos. Uh -huh. Yo pensé que él tiene como diez hijos. <laughs> Pero mira, es solo él y la esposa. Wow, okay. Eso no es un problema. Si sí puede pagar para eso. Pero él no puede pagar. Entonces. Él y la esposa están trabajando como 24 horas cada día mm. para, para apoyar o, o pagar uh, para esta casa. Tiene caritos que no es necesario, you ¿no? Know, claro. Nuevos, o sea, lo, lo, lo mejor. Especialmente si no la van a disfrutar. Sí, sí, entonces, ese es el estrés que estoy hablando, estrés que no es necesario. necesario. Mm. Vivir en, 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 en que puede, uh, no, no, no sé. Al nivel que no puede vivir. Exactamente. Mm. Entonces, después controlar el estrés. Después tiene que eliminar los productos animales. O si no quiere eliminar, reducir. Ya. Yeah. Y el reducir, pues obviamente el nivel del colesterol también baja en el cuerpo, en el sistema. Interesante. Y una pregunta, Nice. ¿El alto colesterol es realmente un riesgo serio? Uno tiene que estar alarmado o al tanto de, de si uno tiene alto colesterol. ¿Colesterol? Ajá. ¿Cuán alto es el riesgo de tener alto colesterol? Entonces, está me preguntando si, ¿qué, qué es el riesgo. Claro. Ajá. Bueno, ¿sabes que el primer síntoma de col, uh, colesterol alta es? Mm, realmente no, no, no. El no. no primer síntoma es un ataque de corazón. El primer síntoma. Bueno, porque no hay otras uh, uh, síntomas. ¿No hay otras señales de alto colesterol? Normalmente cuando la gente a uh, 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 encontrar que ellos tienen um, colesterol alta, ellos tenían un ataque de corazón. Entonces, mm. tiene que cuidar con este colesterol. Si no sabes uh, qué es tu nivel de colesterol. Tiene que ir al médico y diga por favor chequear porque yo quiero saber dónde estoy, cómo, cómo es mi colesterol. Ya, ya interesante. Bueno, es verdad, deberíamos realmente chequearnos todos, ¿no? Sí. Y dime Nice, decías que entre los productos animales, uh -huh. yo sé que el huevo dicen que tiene mucho colesterol. Sí. Pero, ¿todos los productos en sí tienen alto colesterol o hay unos que tienen más que otros? Bueno, todos los productos animales uh -huh. tienen colesterol. Bueno, por ejemplo, uh, si no quiere eliminar, como si estás comiendo cerdo, por ejemplo, o los mariscos, por ejemplo, cambiar esto para pescado. Mm. Y después, en una transición, cambiar eso para los legumbres, que es lo mejor. Los mariscos tienen alto colesterol. Mira, por ejemplo, estaba trabajando con una familia ya yeah. y todo tenían escúchame todo que tenían colesterol papá mamá y también el hijo tenía colesterol el papá tenía altísimo la mamá también el hijo tiene creo a uh, 190 algo de colesterol de colesterol hmm. bueno empezamos a trabajar Uh, con, uh, uh, empezamos a trabajar y la primera cosa, bueno, estrés. Entonces, arreglar eso porque la mamá y papá estaba, ¿cómo si problemitas. Problemitas, peleando un poco. Entonces, y, 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 y yo consulté y sobre de eso para, para quitar este cosas. La otra cosa es el, uh, el papá le encante los mariscos. Sabes que los mariscos tienen la mayoría de colesterol que cualquier carne en el mundo. ¿En serio? Mira, 150 miligramos más que cualquier tipo de carne. Eso no sabía. Todos los mariscos tienen este. ¿Y Ent cuál es la, la. ¿Qué se debe a esto? Bueno, ¿Cuál es la razón? Bueno, los mariscos, el. el Purpose. El propósito. El propósito es para, sabemos, para limpiar el mar. Yeah. Por eso, cuando alguna gente o los, los uh, fishermen... Los pescadores. Los pescadores y escoger los mariscos, tiene que poner en uh, agua con cloro. Cloro. Cloro para dos días para decontamin de, 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 decontaminar o, o cosas así. porque Solo el uh, propuesto es para limpiar el mar, entonces tiene demasiado colesterol. Otra cosa es la mamá estaba tomando demasiado cafeína. Ay, en la familia con la que tú uh -huh. trabajaste, ¿ajá? ¿eh? Entonces, cafeína, eh, subir el colesterol en tu cuerpo. El hijo estaba tomando demasiado chocolates mm. y, 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 y también tenemos que dejar este producto. Pero sabes que tres meses después ellos hacen los cambios y también cada día uh, uh, salieron para, para caminar por la mañana porque es um, balancear tu colesterol. Y en, en este tiempo tan corto o tan un, un poco tiempo, todo... Uh, de ellos el colesterol bajar 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 bajó bajó <laughs> hasta que no necesitan uh, medicina ahora qué bueno, qué buen ejemplo que nos has dado realmente entonces tú has trabajado bastante con personas de alto colesterol sí y dices que como es un problema que sí se puede eliminar uh -huh. eh, al, al, al tú proveer ese programa que estableces dinos más o menos en una, manera, en una manera como en un horario, ¿qué es lo que una persona debería empezar a hacer como en un día? En un día. Uh -huh. Bueno, eso es fácil. Bueno, por la mañana, uh, yo, yo les di a la gente que cuando levantas, tiene que salir y caminar. Eso es lo mejor. Cuando estás, cuando estás haciendo ejercicio, como caminando, para más o menos una hora. Sí, si no está caminando ahora, empezar con 15 minutos o 20 minutos, sino un poco a poco y salir y caminar. Y ejercicio, producir el colesterol buena, como HDL. Esa es la, 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 la buena uh, colesterol. Y también balancear los hormonos. Hormonas. Hormonas. Uh -huh. Y cuando regresa de, de haciendo ejercicio. Un desayuno tiene que tener o oh, oh, empezar con frutas, frutas que tienen muchas antioxidantes. ¿Como cuáles? ¿Qué tipo de frutas son recomendadas? Bueno, que cual, con cualquier mora, ah, 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 naranja, ah, fresas, ah, ah, cualquier tipo de, 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 de los, ah, frutas. Entonces frutas para el desayuno. Nada más. Oh, claro que no frutas está es muy necesario o, son muy sí son son muy necesarios pero tiene que comer un poco más como cereal integral okay. como por ejemplo avena okay. avena está muy bien para bajar el sí, colesterol porque he visto en los, en los envases de avena que dice esto ayuda a bajar el colesterol mm. Cómo trabaja la avena entonces para el colesterol. Bueno, uh, la avena y también uh, frutas como aguacates tiene uh, una cosa que se nombre uh, fibras saludable. Fibras. Fibras. Uh, solubles. Solubles. Yeah. Y que entre el sangre y si hay uh, más colesterol, colesterol que necesario y quitar y dejar uh, afuera el cuerpo. A lo bota del cuerpo. Sí, sí, por eso. Pero no crudos, los uh, granos o avena no crudos, tiene co que cocinar bien para poder para, uh, um, empezar de bien. Yeah. Y, y, y también los nueces como almendras uh -huh. oh, está muy bien para bajar el colesterol. Muy interesante. Especialmente los almendras. Y, y puedes hacer una leche con al almendras, con un, un, un taza de, de, de almendra, con uh -huh. un taza de agua en un licuadora, hacer así, poner un poco más de miel uh, un agua, y ya puedes hacer esto con la avena. Yeah. Entonces es, es fácil. Fácil. Y, suena muy saludable realmente. Um, uh, no, no solo saludable. Es delicioso. Oh, sí. Uh -huh. Bueno, tendremos que tratarlo, ¿no? En nuestras casas. Uh -huh. Entonces, dime, para el resto del día o la siguiente comida, ¿qué más o menos es bueno para, para tratar de reducir el colesterol? Bueno, tenemos frutas en desayuno, uh, granos integrales y también necesita algunas nueces uh -huh. crudas, sin sal y cosas así, y como, um, por ejemplo, almendras. Uh, marangiones y lo cualquier nuez yeah. y después como por, um, por uh, almuerzo uh -huh. y un saladita o un ensalada uh, sin, sin uh, um, um, aceite porque si tiene más aceite o grasa en tu dieta va a subir a uh, colesterol pero sabes que es lo mejor uh, aceite ¿Cuál? Bueno, el de oliva me dicen que es claro, muy bueno. Claro, claro. De hecho, no es que es bueno para la salud el aceite de oliva crudo. Sí, no, no. Aceite de oliva está bien, uh -huh. pero no, como si se dice, uh, más que necesario. Sí, utilizar para cocinar y cosas así, pero cualquier uh, aceite, si utiliza tanto, 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 demasiado. Si sí, tu cuerpo tiene que producir bilis y con colesterol. Entonces, eso es un problema también. Mm, la Ajá. bilis para, para digerir el sí, aceite. Exacto. Ya, ya, ya. Bueno, ese es otro tema más o menos. Pero, ok, entonces, el plan, el, el plan que tú dices continúa durante un día, más o menos como un ejemplo. ¿Qué otras cosas tienes que incorporar en tu vida para poder, eh, o en la dieta, para poder reducir el colesterol? Bueno, uh, de, después en, en una ensalada puedes hacer un arroz integral, pero con los legumbres. Eso es lo mejor y porque eh, tiene muchísimas fibras. Uh -huh. Y también um, lo, lo, los legumbres tienen, eh, ¿cómo se dice? Su su Suficientes uh, minerales uh -huh. y vitaminas y es un, un ca ¿cómo se dice? Carbo carbo carbohidrato. Sí, eh, eh, uh -huh. exacto. Tiene... Todo lo que necesita, proteínas y, y, y cosas así. Entonces, los legum, le, legumbres está bien cocinar con uh, ajo. Ajo está muy bien para balancear el colesterol que está en el uh, en el sangre. Yo he escuchado eso, que el ajo es bueno para el colesterol. Uh -huh. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que tiene el ajo en particular que ayuda para disminuir el colesterol? El ajo eh, evita la oxidación de los uh, lipoproteínas uh -huh. y como el colesterol es un plaque por los arterios uh -huh. así el uh, ajo prevenir este problema yeah. por eso el ajo está muy bien okay. y también bajar el uh, colesterol qué bueno entonces es, es necesario e importante incorporar el ajo en la dieta para una persona de alto colesterol sí sí exacto yeah. Eso es como una medicina natural, una droga natural. Interesante, ya, yeah, sí. Eh, entonces, para culminar, digamos, el plan de un día para un día, una persona de alto colesterol, ¿qué otra cosa? ¿Hay alguna otra cosa que tú incorporarías en su plan o en su horario? Bueno, claro, ellos después esto, uh, el, el almuerzo, arroz integral, legumbres, ensalada. Y, y, y muchas vegetales. Ellos tienen que empezar haciendo o utilizando, comiendo más vegetales, fresas tam, a, a, a frescas también. Oh, yeah. mm -hmm. Entonces, después de eso, por favor, ir a dormir temprano. <laughs> no, no, toda la noche está um, como, como despierto. Se, despierto viendo. por la una por la mañana, dos por la mañana. Tu cuerpo no puede recuperar y, 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 y si no está durmiendo. Entonces, un consejo que es muy importante es: por favor, duermas, duermas. Lo mejor tiempo es eh, como entre a las nueve hasta diez, diez y media. Es lo el mejor tiempo para ir a dormir. Ok, mm. sí, eso creo que es recomendado para todo tipo de problemas, ¿no? Sí, pero también los dulcitas. Mm. Y estos, si, si tiene más azúcar ah, ah, o está utilizando más azúcar de, de los dulces o postres, así, eso va a, a ¿cómo se, elevado. Elevar. Elevar. Elevar los trigliceros. Bien. Yeah. Entonces, y también eso tiene relación para subir el colesterol. Ok. Realmente todo es relacionado, ¿no? Uh -huh. Cada, es simplemente con, con pocos cambios, o cambios sencillos en el tipo de dieta, en el tipo de estilo de vida que produce cambios muy positivos en varios aspectos, el colesterol y pues otras cosas, ¿no? Seguramente. Sí. Ya, yeah, muy interesante. Entonces, la, como, como, como uh, no, nosotros enseñar a la gente uh, cómo ellos tienen que comer más uh, antioxidantes, ¿Antioxidantes? Y co como vitamina C vitamina E uh, oh, y vitamina A Sa sabes que tiene um, que pepinos oh, uh -huh. no, no 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 pepinos pimientos oh, sí. pimientos tiene más vitamina C que los naranjas sí mm, no claro. me digas entonces, uh, enseñar a la gente en, en la ensalada, poner uh, uh, algunas uh, uh, pimientos uh -huh. uh, uh, fresca uh -huh. y eso tiene de, demasiada uh, vitamina C. ¿La vitamina C es buena entonces? Sí, claro. Uh -huh. pero, pero para comer natural es, es mejor, no como un suplemento. Claro. Pero entonces hemos visto que, como tú misma mencionaste, con los ejemplos, con las experiencias que has, que has tenido, que el problema del colesterol puede realmente entonces dejar de ser un problema. Pero hay gente seguramente, eh, quizás algunas personas que nos están viendo, que dicen, yo creo que no podría dejar de tener el problema de alto colesterol porque yo lo tengo por herencia, porque mi abuela lo tuvo alto, mi papá lo tuvo alto. ¿Qué nos dices en cuanto a eso, Nice? Bueno, qué pena, pero eso no es tan la verdad tan cierto tan cierto sabes por qué colesterol diabetes presión alta todos de estas enfermedades son enfermedades del de estilo de la vida me entiendes más no más es de o menos. herencia de herencia sí es por herencia entonces si mi abuelo come vivir cocinar Así, él, me, eh, él enseñó a mi madre cómo comer, vivir y cocinar lo mismo. Uh -huh. Mi mamá me enseñó cómo comer, comer vivir, vivir y cocinar, y cocinar. igual. Uh -huh. Entonces, eso es un hábito. Si ellos ser, uh, sean uh, uh, enfermos, sí. uh -huh. porque... Uh, de, um, la, la, la vía o, o de um, cómo comer vivir la manera la, la, la manera como comer vivir y también cocinar ellos como si pasen o, o compartir e, lo, lo mismo uh, maneras con mi mamá claro entonces mi abuelo tiene colesterol alta pero mi mamá está haciendo lo mismo uh -huh. entonces ella va a tener. Colesterol alto Colesterol alta. Y yo, mi mamá me enseñó la, lo, 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 mismo manera. Entonces, ¿yo qué? Yo hago lo mismo. Entonces, yo pienso, oh, oh, mi tío tiene colesterol. Mi mi, 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 mi mamá también. Oh, oh, es posible porque mi abuelo también tiene. Es posible que voy a tener, pero esa no es la ver verdad. Si nosotros cambiar cambiamos cambiamos cómo comer cómo vivir cómo cocinar podemos eliminar este problema hmm. sabía eso bueno realmente no, no lo pensé nunca así nos has dejado con algo de qué realmente pensar y meditar uh -huh. hemos realmente aprendido mucho contigo el día de hoy nice y sabemos que tenemos mucho más por aprender Así que, te, amigos televidentes, agradecemos por su compañía, por su atención. Y nuevamente tendremos a Naes nice con nosotros en otro programa adelant en, por adelante. Así que esperamos también que ustedes nos acompañen para aprender más acerca de este tema de la salud. Eh, Naes nice, te queremos agradecer de manera especial por habernos acompañado. Bueno, gracias. Un placer compartir con ustedes. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos espero que Dios les bendiga.